Buenos días, amigos de Pesca al Magdalena. Acá estoy invitado por mi amigo Nacho y su hijo Santino a realizar esta jornada de pesca en... Adivinen, ¿dónde estamos? El que primero adivina se gana una excursión con mi amigo Nacho. Sí, correcto, adivinaron. En Berisso estamos, amigos. Estamos en los canales de Berisso. Vamos a ver hoy, 25 de octubre, con viento sur, el agua fría, si podemos manotear algún doradito. Si podemos sacar algún doradito, se viene una temporada explosiva de esa especie. Ojalá que ocurra eso. Y, bueno... Saltó un pescado acá atrás, pero no, fue no fue dorado, amigos, ¿Qué lugar este? ¿Qué lugar que yo comprendo que todos acá en Berisso salen a hacer la pesca deportiva afuera, al malecón, a río abierto? Pero acá adentro es un ambiente hermoso, hermoso, envidiable para pasar un día tranquilo, sin olas, tomando mate en familia y disfrutando de la naturaleza. ¿Cómo andaba, amigo? Muy bien. Renegando, ya pegamos a la pared y se rompió. Así que ya, un señuelo menos. Trabajo para Surucho. Exactamente. Acá, el otro manejando. Bueno, esto fue así. Estamos haciendo bite, golpeando las distintas estructuras que nos presenta el Delta. Golpeamos junco, golpeamos palo, golpeamos así los muelles, abajo los barcos. En algún lado algún doradito tiene que haber. Ya han estado sacando, entonces nos motiva eso de estar acá. A ver si tenemos la posibilidad de clavar y incentivar a la gente que tiene embarcación propia, porque nosotros hoy no estamos con guía. Estoy con Nacho, que conoce la zona, que es lugareño, pero no es guía de pesca. Entonces, estaría bueno que podamos hacer una pesca para que todos se sientan capaces de poder realizarla y no tengan que contratar los servicios de los guías para ir a pescar afuera, sino que acá adentro, en un ambiente mucho más seguro, cualquiera que tenga embarcación y un poquito de ganas puede venir a pescar. ¿Eh? Ese va a ser el objetivo de este programa. Un día hermoso, mucho ruido de sirena, de barco, de aviones, la draga, está trabajando el arenero, en realidad el arenero trabajando. Y bueno, no se puede anclar acá en esta zona. Estos son vías navegables, si vos te anclas te van a sacar, pero con la embarcación suelta se puede ir pescando. Después sí, obviamente que en este delta hay lugares para anclarse y para amarrarse y hacer otro tipo de pesca. Estamos, amigos. Ahora vamos a probar un poquitito haciendo trolling. Si es que está el cardumen de sábalo, vamos a ver si haciendo trolling por ahí podemos agarrar alguno. Tuvimos ya unos toques, Sí. Ya tuvimos dos toques. Yo a propósito puse un señuelo nuevo para ver. Porque cuando uno hace bite hay muchos golpes abajo del agua que son de palo, de rama, o tocas un pescado. Pero tengo un dientazo en el señuelo que después se lo voy a mostrar. Que ese fue el estreno del señuelo. Y bueno, fue una mordida, lo sentí, pero no quedó el pescado. Nuevo programa, amigos, ¿eh? Algo diferente. Venimos haciendo cosas diferentes porque a ustedes les gusta estas aventuras, porque son como yo, las mismas posibilidades de hacer estas cosas que no son lujosas y que las puede hacer cualquier pescador. Vamos a ver si tenemos la suerte de a este hermoso escenario sumarle algún pescado. Bueno, amigos, paramos acá en un arroyo, vamos a preparar la picada. Se van bajando las expectativas de la pesca de una manera increíble. Por lo pronto, ahora tiramos con carnada acá en un arroyo.
con un cacho de anguila. Si pica, va a picar bueno. Y vamos a aprovechar este parate para comer pedazo de queso, pedazo de longaniza, un pedazo de salame, papas y bueno, ver cómo llevamos adelante este momento, porque si no pescamos, por lo menos hay que pasarla bien. Estamos en un lugar muy lindo, ahí se puede ver, estamos con cero pescado. Tuvimos un par de toques, una respuesta, pero que nada quedó en nuestros anzuelos, por eso no le estamos mostrando nada todavía. Y ojalá que antes de irnos algo salga, como dijo mi amigo. Y en un momento de este programa, antes de terminar, le voy a mostrar la pesca de corvina negra que hicimos, que esa pesca fue buenísima, pero no llevamos la cámara porque siempre que vamos con la cámara se nos ahoga. De hecho, la última cámara que ahogamos fue en la bahía. Pero tengo las fotos que les voy a mostrar en un ratito de una pesca espectacular que hicimos el jueves pasado. Después fuimos el sábado con la cámara y no sacamos nada. Porque así es ese bicharraco. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a mostrarle ahora la picadita en un ratito y a recargar energía y ver si manoteamos algún pescado de Berisso. Y si no, esperaremos para hacer estas pescas que suba la temperatura. Bien, ahora sí, acá estamos por avanzar con el almuerzo. Buen momento acá en la entrada del canal, a uno de los canalcitos. Ya es mucho pedir que pique algo, pero bueno, con las líneas en el agua capaz que algo. Lo difícil es que acá es zona de lombriz esto, para hacer una variadita. Así que si pica con carnada blanca va a ser algo bueno. Mientras tanto vamos a picar nosotros. Lo más importante. A ver si todavía nos toca pelear con un pescado y nos agarra sin fuerza. Ojalá salga algo, y si sale un surubí. No, llega a salir un surubí, campeón mundial del mundo. Bueno, lindo ambiente, lindo, lindo todo. Un poquito apagada la pesca por ahora, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que nos pase de no pescar nada. Les voy a mostrar, amigos, después de este almuerzo que hemos tenido, y ya próximos a ir a hacer los últimos tiritos, a golpear y emprender el regreso, porque hoy vinimos un ratito a hacer esta pesca y a probar. Voy a mostrarles la pesca del 19 de octubre, fue jueves, que la pueden ver en el Instagram, @santiagopescaelmagdalena. Ahí está la publicación de la pesca que hicimos con Seba y con el Truji en la bahía de San Moromón, cerca de Pipina. Un lugar donde únicamente se accede por agua, pues son todos campos privados los que hay ahí. Entonces, si no quieren tener problema, ya que la costa es pública, la pesca está desde Punta Piedra hasta, a veces está ahí cerca de Pipina, a veces está en el Aliviador, a veces está en Canal 15. Después llega un momento que el pescado aparece en la valle, sigue. La pesca en el mar también hace un recorrido que sigue viaje, pero no lo perdemos nosotros, no sabemos por dónde anda. Pero sí son todas zonas donde se puede pescar la corvina negra. Y nosotros, ahí le voy a mostrar con el teléfono, porque quedaron registros en foto, ya que ese día no fui con mucha expectativa. Ahí está el Truji con la primera. Sacamos 7 corvinas. Ese Seba. Hicimos una muy linda pesca. Y yo lo que decía el otro día es esto. Vinieron las corvinas por el olor asado que sintieron. Porque ven qué churrasco estábamos comiendo ahí.
Ahí les voy a mostrar cuál fue. Esa fue la foto de la publicación. La pueden buscar. Y habíamos contado 6 corvinas hasta ahí. Después la llevamos a la camioneta y cuando volvimos teníamos una más que estaba picando ya en bajante. Encarnando todo con cangrejo. Ahí está la última. Y lo difícil de esa pesca y lo raro, ¿no? Porque fue todo con condiciones adversas. Con mucho viento, en la marea de día. Lloviznaba, frío, así todo se dio con esas condiciones. Bueno, vamos a ir a hacer unos tiritos más, amigos. Estamos acá en la entradita de un canal, no pasó nada, tiramos de fondo acá. Pero el Delta lo que requiere son muchas horas de insistencia. No sé qué pasó, la puntita de esta caña se movió, la de la boya creo. Quieta. Bueno, ya me estaba entusiasmando. Vamos a hacer unos tiros más, a ver si metemos ahí por la zona de las grúas, esa zona, algún dorado, como para cerrar este episodio y ya ponernos a trabajar con la pesca que viene, que la pesca que viene sí, lo vamos a mostrar. Pesca con pescados. Lo que pasa es que nosotros ya estamos viendo que es monótono. Pejerreyes hay, corvina hay, bagre de mar hay. Pero bueno, ir a mostrarle eso al río, ya lo tienen visto, ya está, ya sabemos que está y que sigue estando. Por eso estamos haciendo más hincapié en cosas que más extrañas. Que a todos ustedes también les gusta estos ambientes así. Y ver si se valora más un pescado cuando la pesca está difícil. Bueno, vamos a ver qué hace la familia, si mueve. Este chico hoy no va a ir a fútbol, ya estamos avisando. Hoy no hay fútbol, ¿eh? ¿No? Muy cansado ya. Me levanté a las 10 y media. ¿A qué hora? A las 9 y pico. Ah, pero no fue tan temprano tampoco. Bueno. Levantó directo para salir. Cero organización. Está bien. De la cama al agua. Ahí está rotando el viento, ahora lo tenemos más del este. Sin pescado, amigos. Sin pescados, estamos terminando este programa en el Delta de Berisso, siendo las 4 y 5, me voy a ir, así llego a abrir el negocio. Tuvimos algunos toques, pero bueno, hay que saber y insistir más tiempo y esperar el calor. Yo sigo sosteniendo que va a ser una temporada de dorado. Pero bueno, han sacado mucho acá. Pero el pescado las 24 horas tiene para andar. Entonces por ahí está acá, después se va al malecón, entra a puerto, va, viene. Y eso es lo que pasa. Lo que les pasa a ustedes cuando van a pescar, que no siempre pescan. Bueno, a nosotros también, y no le vamos a vender ningún invento. Así es un día de pesca en el Delta de Berisso. Arena le podemos ofrecer esta vez. Ahí lo van a ver cuando termine de virar el depredador. Está el barco arenero operando. Ahí está, trabajando. Bueno. Nada, papi. Naranjú. Igual por ahí podríamos haber sacado algo, pero se nos perdieron 2 señuelos. Fue mala suerte los señuelos. Ya lo vamos a recuperar. Nada. Bueno, amigo. ¿Otra vez será? Vamos a venir más en temporada por la revancha. Sí, señor. Lo bueno que anduvimos el motor, que hacía rato no lo andábamos. Casi un año. Eso es bueno, ¿eh? Hay que lavarlo ahora. Que quemen hasta. Ni hablar. Bueno, amigos. Por lo menos le pudimos mostrar las corvinas negras de la bahía en foto. Y así estamos terminando este día de pesca, que arrancó como a las 11 de la mañana, son las 4 de la tarde, ya lo estamos finalizando.
sin salir a río abierto. Esta es una pesca adentro, adentro, no en río abierto. Bueno, gracias amigos, como siempre, por haber estado ahí. Igualmente espero que les haya gustado el programa, porque programa con pescado hace cualquiera. Programa sin pescado hay que ponerle bastante onda. Y es lo que a todos nos pasa. Ir a pescar y no pescar nada nos pasa muy seguido. Bueno amigos, nos vemos. Hasta la semana que viene.